Parejitos. A ver, compa Miguel, échales un saludote. No le, como no le pusieron ahí micrófono, estrene el que le compré en la tarde. Ándale. Oye, más el saludo ahí para la gente que nos acompaña, la gente por ahí de San Luis Potosí, la gente que se está echando por ahí una bucana. ¿Dónde está por ahí el grito? Y toda la gente que nos acompaña, Juan Acuña y su terror del norte, compa. Saludos. Michoacán, compa, seguro que soy nomás un gallero de allá. Ella no tenía otra cumbia, quieren bailar otra cumbia, ¿cómo no? Ah, pues ¿por qué cree que le estoy diciendo? A mí no me falla. Yo sabía que era gallero. ¿Cuándo me va a fallar a mí? Yo sé cuando un vato es gallero y de a caballo. Y también conozco los que son así, estilo Juan Gabriel. Ah, no, no, no se crea. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que conozco los que son galleros, porque nosotros, y yo aquí mi compa Rafa, somos galleros. Así es que le reto, le vamos a meternos una tregua. Ahora, un compromiso en 7 gallos, ¿cómo ve? Ah, de que te la salí con los demás temas. Bella Natalí, baila en esta cumbia, es puro pedo de Juan Acuña. ¡No! Thank you.
Nacidos con ese tema en cumbia, bella Natalí, como no, de los temas que he compuesto también. Ok, continuamos con el ambiente bonito, el ambiente musical de esta noche, de aquí desde el escenario, Juan Acuña y el Terror del Norte. Saludos a mi compa Julio, al cuñado. Que todo le dicen cuñado, no sé quién le va a tocar. Yo pienso que a mí, porque cada rato voy para Houston. Bueno, ya iba, porque ahora ya se movió para acá, para Dallas. Pero ya dejó la hermana. Yo como que era voy para allá. Hola, las compitas, saluditos a todos. No, hombre, puro show, puro rebaño esta noche. Aquí en Stratos Restaurant. Un saludo a mi amigo Tomás por ahí, que nos hizo el favor de traernos aquí esta noche a trabajar aquí en Stratos Restaurant. Y también de parte, también, gracias al Prieto. Igual que nos introdució un poquito a este lugar. Buen amigo, sincero. Aquí en la cuadra Cervantes, vamos a enviarles un corrido por ahí. Vamos a enviárselo por allá a mi amigo que le encargó desde allá donde anda. No le dejó venir la vieja, pero dijo, dedíqueme el corrido. Le dije, no, o sea, no,